jornada en el marco de la cual se me invitó a reflexionar un poco con los colegas, las colegas trabajadores sociales acerca de la mirada del trabajo social en torno a las cuestiones vinculadas con la infancia trans. Entonces la ley remarca que especialmente como argentinos, como argentinas en todo el territorio de nuestro país, tenemos que respetar y tratar dignamente a las personas, sea cual sea su edad, niño, especialmente niños, niñas y adolescentes, en cuanto a la identidad, de acuerdo a la que se autoperciban ellos y ellas y nos lo digan. Uno nace como un sujeto, sujetado a un mundo, a una época, y uno aprende una manera de entender la identidad, el ser mujer, el ser varón, y esto deviene en un estereotipo que aplicamos inconscientemente a todo lo que nos sucede, digamos, en las distintas instituciones en las que vamos transitando. Y justamente ese es la primera pared que enfrentamos, digamos, que no es una pared intencional, sino que es la pared de la costumbre y la del hábito que hace que creamos que ciertas cuestiones son naturales por el mero hecho de que se vienen repitiendo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y frente a eso tenemos herramientas y dispositivos que se han construido básicamente en base al pensamiento de género, a la perspectiva de género, que ayuda a deconstruirlo si uno lo quiere deconstruir. Si uno entiende, viéndolo, que es necesario deconstruirlo para que todos tengamos la posibilidad de ser quienes queremos ser y ser felices y vivir en paz. Y tan luego el dispositivo de la ESI, que justamente conecto con el conversatorio que vamos a tener ahora, es un dispositivo que requiere de que las escuelas estén en una sólida alianza con la familia para que juntas, informadas, o sea, hay que estar informado, esto no es una cuestión ideológica, hay que tener información científica, validada, puedan juntas como instituciones en el marco del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, juntas, familia y escuela, ninguna se está metiendo en ninguna cosa, juntas, familia y escuela, ocuparse de acompañar a las infancias hacia donde sea que se quieran dirigir, ¿no?